Bienvenidos a su programa Psicólogos en Acción, este miércoles 26 de agosto en punto de las 6 de la tarde. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, le doy también la más cordial bienvenida a mis compañeros miembros de la asociación, la licenciada Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar otra vez aquí. Ay, muchas gracias, bienvenida. Y mi colega, compañero. Hola. ¿Cómo estás? Adrián, ¿bien y tú? También, excelente. Me da gusto. Ya con muchísimas ganas de comenzar de grabar este programa, sí, de transmitir por fin en vivo. Regresó, Norma. ¡Regresé! ¡Yeah! No aguanté. No es cierto. No, sí. Sí. No me aguantaron y me arrojaron para estos lugares otras dos semanitas más, las cuales voy a tener el gusto, el placer y el privilegio, como siempre, pues de estar aquí con ustedes. Y bueno, tenemos un súper programazo. Luego me dicen, ¡ay, siempre dices lo mismo! Bueno, es que todos los programas se me hacen son unos súper programas. Pero el día de hoy es un tema que a la mayoría de la gente, de la sociedad, de la comunidad y a todos nos causa un poquito así como de curiosidad, de morbo, de saber qué es lo que pasa, ¿no? Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la psicopatología criminal, muy enfocado a lo que es pues los sociópatas, los psicópatas y todas estas personas, asesinos en serie, sus conductas delictivas, qué es la psicopatía, qué es la sociopatía. ¿Cómo identificar un psicópata? ¿Cómo identificar un psicópata? Y ojo, no todos los psicópatas matan, entonces así que hay que estar muy atentos a estas señales. ¿Qué les parece el tema de hoy, Gaby? No, pues súper interesante. Creo que como lo dices, es un tema que está muy a la expectativa del público. O sea, hablas de criminales y la gente se pone como que así. Y más cuando se trata, en nuestro caso, pues de analizar la conducta, de tratar incluso hasta de predecirla y controlarla, ¿no? Entonces, súper importante. Así es, y tenemos también aquí a una persona, Adriancito, ¿cuántos te ha tocado ver ahí en el consultorio? ¿Tú que estás con un psiquiatra? Ay, Dios. Pues no tengo la cuenta. Aquí, en cabina me están diciendo cuando me veo al espejo. Correcto, aparte, gracias. Aparte, pues bastantes, desde violadores, asesinos, pedófilos. Oh, sí, bastantes. Es lo que ahorita están como paquete regalado. En paquete regalado. Muy interesantes y curiosos y amables, son encantadores. Ah, sí, los psicópatas siempre somos. Carismáticos. Son. Norma, son. Son muy encantadores, muy inteligentes. Y bueno, vamos a estar hablando también acerca de las características que tienen estos personajes. Me gustaría empezar por hablar un poquito acerca de cómo Hollywood y cómo estas series en la televisión y estas películas han como que forjado una imagen de los psicópatas pues misteriosos, elegantes, encantadores, como dices por ahí, como que estamos más, pero como que qué, habemos más, o sea, como que está la cámara enfocada en mí y tú escribiendo, es que son encantadores. Hola. Misteriosos. Ajá. Atractivos. Ajá. Inteligentes. Y la cámara nada más en mí. Es que te estamos escribiendo. Okay. En caso de que sea psicópata. En caso. Bueno, ¿tú has visto alguna serie, como lo mencionábamos, de Hollywood, cómo los ensalza, cómo los hace ver? ¿Dexter? Hasta Dexter, sí. Hannibal. Criminal Minds. The Following. Ajá, también. Muy buena, con Kevin Bacon. Size. Y el The Mentalist también. Ajá. El Mentalista, muy bueno. ¿Cuál sería tu psicópata favorito? Hannibal. Y el Mentalista, sí. El Mentalista. ¿Y tú, Gaby? ¿Tienes alguno que te llame mucho la atención? Creo que Hannibal es de los que ahorita mencionaron y los que yo he visto, así. Hannibal totalmente. Sí. Sí, verdad, súper fan. Y sobre todo de este actor tan buenísimo, bueno, que es Anthony Hopkins. En el aspecto de Hollywood. Ah, claro. Pero ya si nos vamos a Ted Bundy, por ejemplo, es muy encantador. Sí. Te inspira. ¿A qué? ¿Cómo que a qué? Es un taxi. Vamos a algún día hacer una película. Ah, ok. Un documental sobre la investigación acerca de los sociópatas. De los a eso sociópatas. Me refería. Sí. Porque, por ejemplo, está otro. Hay series muy buenas en Discovery. Ajá. Acerca de índice de maldad, perdón, ¿no? Así. Sí. Son excelentes, la verdad. Pues la mayoría de los programas que pasan en Discovery o es en que ahora Discovery. Como hay como
una nueva fragmento de Discovery que es Investigation Discovery. Ajá. Y ahí se desprende como toda la gama, desde los que son familiares, de todo tipo. Vecinos criminales, las mujeres asesinas, con quién me casé. Bueno, pero no vamos a estar dando publicidad al canal, pero son muy buenos programas, por cierto. La verdad. Bueno, vamos entrando en materia y vamos diferenciando, vamos diciéndole a nuestro público qué es la psicopatía, qué es la sociopatía. Es un trastorno. Es un trastorno antisocial de la personalidad. Es un trastorno antisocial de la personalidad. Entonces está dentro de los trastornos mentales, bueno, el apartado de los trastornos de la personalidad. Básicamente, un psicópata es esta persona que va, que no siente empatía por las otras personas. ¿Sí? O sea, conoce perfectamente lo que debe y lo que no debe de hacerse, conoce perfectamente las reglas, pero aún pues así las sobresalta. Decide no cumplirlas, ¿verdad? No seguirlas. Entonces, generalmente pues tienen rasgos característicos, es algo que fisiológicamente tienen en sus cerebros, están por ahí como que mal cableados, ¿verdad? Como que por ahí les hace corto. Están frontalizados, es decir, tienen una atrofia en esta área. En esta área frontal, que es el área del juicio. Del juicio. Muy bien, muy bien. Excelente, estamos en examen. Estamos en examen el día de hoy. Tenemos invitado a un sociópata que más en el siguiente bloque va a estar con nosotros. No seas así, acaba de llegar y acaba de ser su cumple. Ahorita le vamos a cantar las mañanitas. Sí, vamos a cantar las mañanitas y vamos a decirle cuántos delitos ha cometido. ¿Cuántos delitos ha cometido? Así es. Pero bueno, el día de hoy, ¿por qué estamos tratando el tema de la psicopatología criminal? Bueno, pues como asociación les tenemos una súper sorpresa. La Asociación de Psicólogos en Acción lanza la invitación el día de hoy para que el próximo 2 y 3 de octubre asistan a nuestro taller de salud mental y psicopatología criminal. Wow. El cual se llevará a cabo pues en el salón del Hotel Fénix. A las 9 de la mañana será el registro y comenzará a las 10 de la mañana. Denle like, por favor, a la página de Asociación de Psicólogos en Acción, donde vamos a estar poniendo toda la información. Ustedes se pueden inscribir ya sea por medio de Facebook o mandándonos un correo, un inbox, o a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla, en la información de este taller. Traten de pegarse a su pantalla ya en casa. Sí se ve, claro que sí se ve. Así es, va a estar súper interesante. Viene con nosotros la socióloga Adriana Oppenheimer y pues es reconocidísima por todos sus estudios que tiene, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a comentar más acerca de Adriana. Y bueno, le doy también la más cordial bienvenida, un abrazo, un beso y un apapacho a mi colega amigo también, Óscar Arellano, ya llegó. Hola, buenas tardes. Sí, bien. Venía buenas lidiando con el tráfico zamorano. Ya bien. Sé. ¿Cómo estás? Activando muy tu bien, psicopatía. Muy bien. ¿Sí? Listo por aquí ya con ustedes para que empecemos a ver este evento, hablemos un poquito de este tema interesantísimo. Así es. Muy interesante. Que casi no sucedió en el preámbulo. Sí, así es. Fíjate que les estaba comentando que causa así como que un poquito como de morbo, como de curiosidad ante toda la ciudadanía, ¿no? Y ante con toda todo la sociedad. Este auge de programas policíacos y demás más, ¿no? Con la situación social del país. Así es. Bastante interesante. Así es. Pero bueno, Oscar, tú conoces un poquito más a Adriana. Platícanos de esta extraordinaria ponente pues para nuestro taller. ¿Es sociópata? ¿No lo es? ¿Es sociópata? Sí, no. Poquito. Ok. Perdón, Adriana, no te creas. Okay. No, pues bueno, Adriana Oppenheimer es una socióloga, una mujer increíblemente preparada en las áreas de prevención y también de lo que es el estudio de las patologías mentales. Tiene un diplomado, de hecho, ¿no? Okay. En psicopatología mental y también, bueno, ha escrito libros respecto a diversos temas como abuso sexual, violencia de género, además de algunos temas de espectáculo, donde también obviamente analiza perfiles como buena socióloga. Claro. Es también una mujer con una preparación muy amplia como tallerista y conferencista, tiene una trayectoria impresionante, son cerca de 25 años trabajando ella en pro de el apoyo a las comunidades, sobre todo de la zona norte del país, te hablo de los estados de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, aparte ha estado en congresos internacionales, tiene alrededor de 10 libros más o menos en publicación, hace mucha labor por
todo el país. Por preparar a las personas también. Y bueno, esperemos que nos acompañen. Vamos a estar pasándoles más información ahorita que regresemos de este pequeño corto comercial. A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Michoacán. Vívelo para creerlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Norma Campos. Luis Adrián García Guillén. Y juntos somos Psicólogos en acción. No se pierda nuestro programa todos los miércoles a las 6 de la tarde, totalmente en vivo. A través de tabandú.com. Los esperamos. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú y su voz se escuchará y se hará presente. Yo soy Salvador Espinosa, represento a Michoacán, campeón nacional, y yo soy Tabandú. Hola, soy Armando Arroyo, soy presidente de la Asociación del Estado de Michoacán, soy entrenador internacional, juez internacional de físico, constructivismo y fitness, secretario a nivel nacional de la Federación Mexicana, director de la Universidad de UBASA, soy michoacano, soy Armando Arroyo, soy tabandú. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Regresando nuevamente aquí al programa de Psicólogos en Acción, como ven, estamos casi la asociación completa, nos falta nada más nuestro presidente Ricardo Torres, que
tiene otros imprevistos, otras cosas también que hacer allá afuera. Y estamos tratando el tema acerca de la psicopatía, acerca del trastorno antisocial de la personalidad, que si es lo mismo, que si no, que si nacen, que se hacen. Pues aquí estamos para tratar de brindarles un poco de información de cómo se formaron las personalidades de mis acompañantes. No, no sé. Estamos hablando de un evento que vamos a tener el 2 y 3 de octubre. Por favor, asistan. Estamos hablando de la socióloga Adriana Oppenheimer. Si no me equivoco, su apellido es un poco extraño. Y pues recuerden que tenemos precios para el público general. Súper accesibles. Muy accesibles, la verdad. $800 para público en general. $500 para estudiantes, ojo, presentando una identificación o una credencial vigente de la escuela a la que ustedes pertenecen. Así que si van entrando de nuevo ciclo escolar como bastantes, pues apúrense a sacar la credencial. Y $500 ¿Para quién también va dirigido, Norma? Bueno, $500 dirigidos para estudiantes o miembros de la asociación, para que por favor también se acerquen a nosotros y si empiecen a afiliar, mándenos un inbox a la página de Facebook, que es Asociación de Psicólogos en Acción. ¿Va dirigido para quién es, Oscar? Bueno, este taller tiene una amplia cobertura. Estamos promocionando, obviamente, para psicólogos. Psicólogos. Sí, también pedagogos. Pedagogos. También lo estamos promocionando para médicos, criminólogos, abogados. ¿Sí? Nutriólogos. Nutriólogos, que también les puede servir porque digo, de repente el sociópata, el psicópata, llegan con algún trastorno alimentario y pues, es importante para que sepan. Licenciados en intervención educativa también. Licenciados en intervención educativa, licenciados en pedagogía, ya habíamos mencionado, sociólogos, en educación, profesores. Y bueno, también a público en general, quien tenga interés en conocer sobre el tema, es importantísimo. Adriana tiene una forma de impartir los temas muy alivianada, muy ligera. Muy light, muy no es accesible. Nada técnica, exacto, muy accesible, nada técnica. Haz de cuenta que te está explicando el tema y pareciera como si te lo dijera con manzanitas y peritos. Compras y manzanas, excelente. Increíble. Aparte creo que el tema se presta mucho justamente por lo que hablábamos de a lo mejor el morbo, el tabú, a que mucha gente vaya, asista y lo vea y aprendas, ¿no? De alguna manera. O a no reconocernos como psicópatas y sociópatas. Ajá. Así es. Y justo esto se va a dar dentro del marco del Día Mundial de la Salud Mental. Este día se festeja, se conmemora pues el 10 de octubre. Nuestro evento será el 2 y 3, o sea, 7 días antes, una semana antes, para que ese día pues también asistan a las distintas actividades que se ofertarán pues en bastantes universidades, por parte del ayuntamiento, esperemos, ¿verdad? De los ayuntamientos, que se hagan bastantes cosas y bueno, por ahí también nosotros estaremos participando. También se da justo ese tema antes pues obviamente del día que viene a finales de octubre, ¿verdad? Que muchos claro. Perdón, que muchos están esperando las películas más sonadas acerca de los asesinos seriales, de los psicópatas, que se van a hacer remakes de tantas películas como Halloween, ¿no? ¿Quién no eso, vio Halloween? ¿No? ¿Ya viene Mike Myers. Eso de nuevo. Eso de nuevo, bastante. Y luego Viernes 13, con sus 14 películas ya. Así es, y todos estos entran dentro de del perfil pues de lo que estamos hablando ahorita, que son los psicópatas, los sociópatas. Los sociópatas, ¿los psicópatas nacen o se hacen? ¿Quién contesta? Creo que puede ser ambos. Es decir, hay ciertas características genéticas. De hecho, una de las teorías que más avalan o que por esos postulados más reales es justamente que mucha gente nace o tiene factores hereditarios, ¿no? Sin embargo, ¿de qué depende que estos se vayan a desarrollar? Pues de las influencias o la estimulación que le está proporcionando pues el mismo entorno, pues, ¿no? Es que si nos vamos a raíz etiológica, teológica. Ando confundiendo el término, podemos hablar de que de alguna manera por nuestra naturaleza tenemos instintos a reaccionar de maneras violentas generalmente. Entonces, ¿qué las potencia? Pues bueno, ya oí ahorita lo que comentaban antes de que yo ingresara, alguna dificultad en el lóbulo frontal, donde está precisamente las zonas de control. También está, pues bueno, las modalidades y perfiles educativos, las experiencias de vida, que son las que van a predeterminar en algún momento las posibles reacciones de un sujeto a futuro.
Ajá. Sí, pues es tanto también como la esquizofrenia, ¿no? Son factores hereditarios, por ahí ya traes el gen de la esquizofrenia. Entre más personas en tu familia haya con ese tipo de enfermedades mentales, pues eres más propenso a, de alguna manera, los traumas infantiles, el medio ambiente. Si llega a haber un detonante demasiado estresante para ese niño, como puede ser un abuso sexual, pues de ahí se desencadena, ¿no? O sea, no todos los sociópatas, no todos los psicópatas matan, son personas caracterizadas por la falta de empatía, por la falta de remordimientos, por la falta de culpa, de control. Pero pues obviamente son muy capaces de vivir con todos nosotros. Puede haber un psicópata cerca de ustedes, así que probablemente estén detrás de cámaras operando así el equipo, o como producción, o no sé, algo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, esa ya es otra historia. Y precisamente les vamos a comentar acerca de 20 características que pueden tener los psicópatas, para que ustedes se vayan identificando. Perdón, para que ustedes vayan identificando a los que les rodean y estén muy abusados para descubrirlo, ¿sale? ¿Quién comienza de este lado? Pues si quieres, nos vamos así en cadena. Ahora pues. Bien. La primera, que me parece importantísima, son personas generalmente muy locuaces, con un encanto superficial impresionante. Capaces de conducir algún programa de televisión. Capaces de conducir programas de televisión, estar en asociaciones, dar clases, atender personas en consulta. Así, fíjate que hay algo bien interesante, voy a interrumpir tantita, Gaby. Por ahí compartimos dentro de la página de Facebook las 10 ocupaciones que prefieren los psicópatas. No sé si las vieron. Sí. Sí. Y una de ellas, pues obviamente, es, bueno, periodistas, ciencias de la comunicación, ciencias de la comunicación, abogados, cirujanos, médicos, ¿verdad? Por ahí del área de la salud. Muy al final, psicólogos, cosas por el estilo. Como que no iban a entrar a la lista. Nos iban a soltar y nos tomamos de acuerdo, vámonos. Nos alcanzamos a salvar por un pelito de rana calva. Gaby, ¿cuál otra característica tienen? Egocéntricos. Son personas que tienen una fuerte presentimiento de autovalía, es decir, se sienten como el centro del universo, ¿no? Son muy egocéntricos, su autoestima muy, muy alzadita. Muy arribita. Muy arriba, demasiado sana autoestima, ¿verdad? Bueno, también tiene necesidad de estimulación, es decir, son muy, tienden mucho al aburrimiento, a las cosas nuevas, se enfadan con cosas que van con la rutina y con ese tipo de situaciones, no las soportan. Entonces son muy dados pues a aburrirse fácilmente. También otra de sus características es la patología con la que tienen para mentir. Son mitómanos, mitómanos de hueso colorado. Ajá. Todo para mienten y mienten muy bien. ¿Verdad? Oh my God, qué peligro. Sí. Suelen ser también personas con mucha dirección y mucha tendencia a la manipulación. Se les facilita bastante, por eso hablábamos de gerentes, productores de programas, psicólogos, maestros, etc. Creo que otra característica también que es de suma importancia es que tienen falta de remordimiento, es decir, no sienten culpa. Creo que aquí se destaca mucho, porque estamos regidos como seres vivos por actos sociales, ¿no? Así es. La sociedad nos rige, la cultura nos rige. ¿Qué hace esta persona? Viene y no siente culpa de romper todas las reglas. Así es. Entonces, bien bonito, ¿no? Así de fácil. Nada más así llega. Nada de frustración, nada de depresión, o sea, ellos se llevan la vida muy tranquilo y tienen obviamente una escasa profundidad de los afectos, es decir, difícilmente tienen apegos o vínculos afectivos, en ellos no existe tal cosa. Son un poco inestables, falta de empatía, así como, parte de la psicología es tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Eso nos salva a nosotros. Pero realmente que tratar de pensar y sentir y actuar como el otro, como que, pues qué aburrido, ¿no? Para los psicópatas. Para los psicópatas. Y bueno, tienen estilos de vida tipo parásito, les gusta parasitar, buscar quién colgarse, de quién depender, a quién exprimirle. Ese es algo muy interesante también en ellos, porque de alguna forma se buscan al que se enganche o al que se deje enganchar para poder continuar con estas conductas, ¿no? Así es. Sí, pues el que sigue creo que va muy ligado al que ahorita mencioné, la falta de control o falta de control de impulsos, ¿no? Se le antoja hacer algo y se voy y lo hago. Así es. Pese a quien lo pese.
Entonces, uh-huh. Y sobre todo también una conducta sexual pues promiscua. Recordemos que este tipo de trastorno de la personalidad se da, y discúlpenme caballeros, discúlpenme, ¿verdad? Uh-huh. Pero se da, está científicamente comprobado, las uh-huh. estadísticas no mienten, que se da más en los hombres que en las mujeres. Sí. Entonces, por eso es que en las películas y en las series pues nos presentan estos personajes encantadores, súper guapísimos, inteligentes, porque muchos de los psicópatas son inteligentes, creo que muy pocos no tienen un coeficiente intelectual alto. Exacto. Pero obviamente son muy cultos, manipuladores, todo lo que dijimos, y eso obviamente pues atrae a muchísimas mujeres, entonces su conducta sexual pues es promiscua. Bien, bien. Y vamos a seguir con los siguientes puntos, pero por favor, tenemos que recordar que estamos totalmente en vivo. El teléfono en el estudio 01-351, si nos hablan de fuera, 520-5757, a través de www.tabandú.com, perdón, y en Facebook, ¿cómo nos buscan? Asociación de Psicólogos en Acción, denos like. Uh-huh. Y vamos a un corte comercial y enseguida regresamos.
regresando nuevamente aquí al programa de Psicólogos en Acción, estamos hablando acerca de 20 características de cómo descubrir a su pareja, no, no es cierto, si es un psicópata o no es un psicópata, si tienen algunos compañeros en la oficina, para quién trabajan, para quién estamos conduciendo un programa en estos días, hoy en la actualidad, ¿verdad? No. Y fíjense que tienen también problemas de conductas precoces, esto es decir, abren la boca, así, sueltan y después vienen las consecuencias. No nada más la boca, ¿eh? No, nada más. ¿Quién sabe qué más? ¿Quién sabe qué más abro? Sí. Pues, ¿verdad? Pero no, Oscar, estamos en un programa. ¿Serio, estamos ¿serio? En horario familiar. Estamos en horario familiar. ¿Qué es horario familiar? Y explicábamos de que sus conductas son, digamos, un poco infantiles. Luego por eso le llaman que los niños eternos, que inmaduros, y una infinidad de etiquetas que los que no son psicólogos ponen bien interesantes. Uh-huh. Luego te corren, ¿verdad? Luego te corren. ¿Verdad, Oscar? Bueno, también resulta que estas personas llegan a tener falta de metas realistas a corto plazo, es decir, se plantean de repente objetivos casi inalcanzables, ¿sí? Andar con el super chavo, la super chava guapísima, tener el super trabajo de 30,000 pesos al mes, cositas de ese tipo, ¿no? Entonces es difícil. Que lo pregonan, ¿no? Luego lo andan pregonando. Así de que no, es que ya voy a entrar a trabajar con la señora no sé qué y que con el señor fulano de tal en la superempresa. Ajá. Y pues la verdad. Pues la verdad, a la mera. Y es una mitomanía. No, mentiras. Así es. Gaby. Entre otros de los puntos está la impulsividad. Hace ratito estaba leyendo justamente sobre todas estas características y hubo un dato que me llamó mucho la atención. Ajá. Y decía justamente que entre estas características sucede que también lo que tiene el psicópata o el criminal, por cambiando así un poquito, es que justamente tiene baja tolerancia a la frustración. Es decir, sí, se frustra y entonces va, se impulsa y vamos, ¿no? Sí, sí, y actúan. Sin embargo, tiene alta tolerancia al dolor. Por eso es tan impulsivo y pues no le cuesta trabajo. No le duele ni la rodilla. Por eso algunos niños les dicen, te vamos a pegar, pégame. Que ahorita más adelante vamos a hablar. O peor, espérame, pero no me dejes. O características desde temprana edad también para que vayan identificando, porque luego hay algunos niños que llegan al consultorio y dicen, es que como gatos. Y uno así de, ah. Es que una de las características también es ese, se da una triada, ¿no? Uh-huh. Que pueden ir identificando, ya abordando un poquito el tema que dice Adrián, es el hecho de niños con enuresis, obviamente. Claro. Hasta los 6 años, 8 años, empieza con enuresis. ¿Qué es un enuresis? Pues el hecho de que se hagan pipí en la cama. Las personas que presentan este tipo de trastorno en la infancia y después se les da el hecho de lastimar a los gatos, lastimar a los animales. Y ven que por ahí su hijo disfruta o se entretiene quitándole las patitas a las hormigas o poniéndole trampas a los gatos, a los muñequitos, peleándole, pegándole a los perros o matando pajaritos, pues, y aparte ha tenido el problema de enuresis, pues hay que estar muy al pendiente. Cuidado, posible asesino en serie. No, al menos psicópata, no asustes a los padres. Otra cosa que también tienen es la incapacidad para aceptar las responsabilidades de sus propias acciones. Uh-huh. Que no sienten dolor, no sienten empatía, no sienten culpa. No hay compromiso también, ¿no? Falta de compromiso. Y precisamente totalmente. Ligándola con eso, con la falta de compromiso, también son personas con relaciones muy pasajeras. Uh-huh. A nivel de pareja. Así es. Generalmente, si llegan a casarse, sus relaciones durarán escaso tiempo, no sé, meses, quizá lo mucho un año. Así es. Y se separan precisamente porque no hay tolerancia, no hay control, no hay respeto. Se aburren también. Así se es. Aburren y todo aburren. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Una conducta promiscua, el mentir y todas estas situaciones, bueno, son características de las personas que tienen ese trastorno. Ahora, no estamos hablando que todas las personas con este trastorno sean malas. Los asesinos en serie, ¿qué se conjuga? Bueno, se conjuga este trastorno de la personalidad, que es la psicopatía o la sociopatía, el trastorno antisocial, que es básicamente el nombre, con el nivel de maldad de la persona. O sea, hay personas que pueden tener estas características y nunca llegan a matar y nunca llegan a hacer un acto criminal como tal. Pero quiere decir que si se da algún detonante, pues ahora sí que con la mayor facilidad lo pueden hacer. Sí, digo, y es que aquí es importante también diferenciar, o sea, el psicópata tiene muchísimas variantes. Uh-huh. Y hay que diferenciarlo del sociópata como tal. Sí, el psicópata pues es el que planea, organiza, estructura, arma todo en su cabeza, a veces en papel, y el sociópata ejecuta.
Ave María Purísima. Es más peligroso porque es el que se encarga de llevar a cabo el plan. Ni siquiera lo planea, va y lo hace. Así es. Ese sí, no, se quita la impulsividad, ¿no? Sí, va y lo hace. Ese sí, así okay. es. Otro de los factores es justamente la delincuencia juvenil. Aquí también hay que reconocer que hay un autor de cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero divide justamente entre los que delinquen en la juventud, en los adolescentes, ya sabes cómo son todos así. Todos son delincuentes. En todos la son delincuentes. Entonces dice que hay dos partes, ¿no? Hay el que realmente sigue concurriendo en estos actos toda su vida y hay el que solamente lo hace en este periodo de la adolescencia. También es cuestión de diferenciar estos dos, ¿no? E identificarlo. Así es, y bueno, de todo eso nos va a estar hablando y nos va a estar enseñando la socióloga Adriana Oppenheimer en nuestro taller este próximo 2 y 3 de octubre. Por favor, asistan, acérquense a la asociación. Así es, Norma, es importante que señalemos que va a estar con validez ante que así es. Obviamente vamos a otorgar como Asociación Psicólogos en Acción, vamos a entregar la constancia, también tiene validez ante la Secretaría de Educación Pública. Así es. ¿Ante quién más se me escapa? Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ajá. Tiene valor curricular. Okay. Para quienes estudian o ya tienen carreras, es un curso taller con un valor curricular muy alto. Son otras dos instituciones que no recuerdo. Y el precio está súper accesible. Y el precio está muy accesible. Súper accesible. 500 pesos para miembros de la Asociación de Psicólogos en Acción, así como también para estudiantes. Tienes más de un mes para juntar 500 pesitos y puedas aprovechar y vivir esta experiencia maravillosa, experiencia con esta encantadora ponente y sobre todo profesional y preparada, preparadísima, que viene a Zamora, Michoacán. O sea, un curso de esta magnitud, un taller de esta magnitud con una ponente de esta talla, pues no, o sea, aparte de los viáticos que vas a invertir, pues no te va a salir en 500 pesos. Entonces, 800 pesos público en general, que no es gran cosa la diferencia, y pues 500 pesos para estudiantes con credencial oficial vigente y para miembros de la asociación. Ya tengo por aquí el dato de la validez que tiene. Ajá. Está justamente avalado ante APSIAC, ante la SEP, CTPS y CIDES. Así es. Pues los esperamos, acérquense nuevamente a la página de Psicólogos en Acción en Facebook, portabandú.com, también nos pueden mandar por ahí algún mensajito y el canal pues obviamente nos hace llegar estos mensajes. Sí. Puntos de venta también hay que mencionar. Ah, también son los puntos de venta, se nos pasaba. En Casa Jarra, aquí ubicado en el Teco, y Café Zamora, frente a la Catedral o la... Santuario Guadalupano. Así es, y gusto. También vamos a seguir con más descripción acerca de los por psicópatas. Supuesto. Todavía nos falta hablar de las facetas activas. Es decir, su comportamiento conductual ante la sociedad. Hablamos de que no tienen culpa, no tienen sentimiento. Bueno, por ahí dicen que sí tienen, ¿verdad? Porque incluso se desglosan en primarios, secundarios y terciarios. Ajá. ¿Cierto, Oscar? ¿Nos puedes hablar acerca de los primarios? Sí, mira, respecto a esto, pues vamos hablando de los primarios. Estos son los que de alguna manera no reconocen el castigo. Ajá. Son personas que por más que tú señales la falta y buscas la manera de corregirla, no funciona. Porque no hay como el entendimiento de la regla, vamos, ¿no? Para ellos no existe el límite. ¿Sí? Tiene que ver probablemente con esta situación de no haber dimensionado en algún momento algún daño o lesión. Y obviamente también con estilos de crianza muy abiertos, muy libres, muy permisivos. Sí. Imagínate lo que sucede con una persona que nace de alguna manera con esta falla en el cerebro, como decíamos, con los cables por ahí volteados, esta falla en el lóbulo frontal donde está el juicio, y aparte pues tiene una niñez violenta o violentada, y aparte pues tiene unos padres demasiado permisivos, demasiado libre, que crece no el le ponen niño límites. No, sin límites, porque ¿qué es lo que sucede? O sea, no lo puedes hacer entrar en razón a base de castigos. No cumplirá el castigo, pero no entenderá el por qué no debe de seguir haciendo lo que quiere hacer. Entonces, va a seguir haciéndolo continuamente hasta que le dé la gana. Es que no hay una comprensión de lo que es la regla, vamos, ¿no? Es como si no captaran esas palabras y para ellos no existieran. Que después vienen los secundarios, que son, no responden al castigo, son arriesgados, por así decirlo, pero son individuos más prociclibles a reaccionar frente a situaciones de estrés, guerreros y propensos a la culpabilidad. Eso es decir, tiene un poquito de culpa, se estresan, sí, leve. Leve.
de vez en cuando, sí, ante situaciones realmente, digamos, horribles, terribles o catastróficas, no, porque ahí se me ponchó la llanta, pues cámbiala. Pero siempre y cuando vaya en deterioro de ellos, de mismos, claro, o sea, no de la otra persona, de la atención. Uh-huh. No de la otra persona, eso es bien importante, o sea, no sienten remordimiento y no... Una de las características más importantes, yo creo, es la falta de empatía. Así es. O sea, así es. Si estos sentimientos que tú mencionas es en contra de ellos, obviamente con su egocentrismo, con ser su histrionismo, exacto, porque también va ligado a su trastorno. Son muy histriónicos, ay, es decir, siempre quieren, siempre no quieren ser el... Sin marcas, chicos, por favor. Sin marcas, pero estoy viendo tres. Ah, si no. Pero está viendo tres. Muy bien, antes de que digan nuestras marcas, nuestro compañero Oscar, pues vámonos a ir a un corte comercial. Les recordamos el teléfono en el estudio, 520-5757. Llámenos, esperamos todos sus llamen comentarios. Llamen ya. Regresamos. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz en nuestro corazón y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos, valientes y hermanos. Mi esencia te entrego y aquí es mi hogar. Porque juntos vivimos y todo compartimos. Esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. Nosotros somos Jaguars Escénica y somos campeones internacionales en el área de cheerleading y dance en México. Y nosotros somos Tabantú.
Yo. Muy bien. Yo, tú, él, yo. Nosotros. Es que estoy ustedes. En mi fase sociopata. No, pues les voy a hablar de los psicópatas en su fase secundaria. Ya había hablado, Luis Adelén, un poquito de, nada más reforzar. Estos que están en la etapa secundaria o que son secundarios son personas con muchísima audacia. Son los que son totalmente arriesgados, los que no tienen ninguna dificultad en aventarse a hacer tontería y media. Ajá. Entonces igual, si por ahí detectan a alguien que no tiene esta capacidad de detenerse ante eventos peligrosos o potencialmente peligrosos, es probable que tenga unos rasgos secundarios. En esta característica se derivan dos diferentes, que está el psicópata descontrolado, ajá, donde sí. Está el pedo. Que, o sea, el que está totalmente fuera de control, ¿sí? Uh-huh. Que ya no controla todos sus impulsos. Y está el carismático, ¿no? Que es ahora sí el que nos ponen más en juego. Hay un clásico sobre esta parte de los descontrolados, uh-huh. Taxi Driver. ¡Hijo! Wow. Vean esa increíble película. El personaje de Robert De Niro en esa película. Un psicópata totalmente descontrolado. Es que, ¿sabes qué? Algo le sucede a Robert De Niro porque en bastantes películas, sí, oye, le quedan tanto en esa de Taxi Driver, que fue, digo, de sus clásico. Primeras películas, como la de Cabo de Miedo, que por fear es... No. ¿También sale Robert De Niro? No. Ah, bueno. Bueno, Psycho es de... Ok, yo dije, ¿también sale Robert De Niro? No. Bueno, estamos hablando de películas y, bueno, hay muchísimas que tratan este tema. Mencionábamos algunas como la de Halloween, como es la de Viernes 13. Y, bueno, Hollywood los ha utilizado demasiado. Las de Saw, la de Hostel, donde estas personas con muchísimo poder adquisitivo, pues pagan para que les lleven, para empezar a de alguna manera torturarlos, ¿no? Y ese es su placer. Y hay muchísimas películas de ese más estilo. Tela donde cortar, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con estas características para que ustedes puedan por ahí diferenciar si están conviviendo con algún tipo de psicópata. En su faceta antisocial, bueno, tienden a delinquir durante la juventud, muestran problemas de conducta desde la niñez, padecieron, en algunos casos pues tuvieron ¿cómo se llama? No lujo, sino pues. Fueron delincuentes juveniles, por ahí los llevaron a algún tipo de reclusorio y les dan libertad condicional y vuelven a reincidir. ¿No? Entonces, pues... Dicen los polis, ¿otra vez tú? Así es, cuentan fíjate con que versatilidad a veces criminal. Se asocia con que son personas muy sufridas y no siempre, ¿no? No. A veces es gente precisamente que no ha tenido muchas experiencias cercanas a lo que es el dolor. Ajá. Y como no ha habido nunca una formación en ese sentido, pues tienden a tener una conducta totalmente fría y actuar de manera psicopática. Que es importante aclarar que algunos de los no psicólogos dicen que son mecanismos de defensa, uh-huh. donde no. intenta el psicópata tratar de ser muy, digamos, frío desde el aspecto del razonamiento, con tal de que no los lastimen. O sea, da igual si los lastiman o no los lastiman. No sienten. Es que no sienten dolor. Uh-huh. Eso es lo que los diferencia, ¿no? Pero eso hay que estar con un ojo bastante clínico, muy abierto. Sí, aparte que mira, yo creo que el referente que siempre tenemos es de Hollywood, como lo plasmaba en la información uh-huh. que tenemos, pero también hay que tomar en cuenta la psicopatía del mexicano, que es bien impresionante. Es diferente. Ese es otro boleto. Ajá. No tenemos nada que ver con el psicópata americano o gringo, pero para nada, ¿no? Los psicópatas mexicanos actuamos de forma distinta, ¿verdad, chicas? ¿Sí, chicos? Así es. Y en el próximo programa vamos a hablar precisamente acerca de la psicología del mexicano. Por favor, no se lo pierdan. Próximo 2 de septiembre, si mal no está mi calendario. A las 6 de la tarde, entonces vamos a estar hablando, ya que se acerca también el mes patrio, pues hablar un poquito de cómo es nuestra psique, la cómo psicología del mexicano. La psicología del mexicano. Va a estar buenísimo. Así que no se lo pierdan, por www.tabandu.com en punto de las 6 de la tarde. Y todavía no nos despedimos a través de iLux en el 125.4 HD. Por favor, qué bárbaro, ya están en todos lados. Sí, qué bueno. Estamos en todos lados. Te ven en el DF, Norma. Sí, un saludo. Cierto. Marco Villafrán y por ahí a su asesor Daniel, que me hicieron favor de ver nuestro programa, de seguirnos, me siguen por ahí por Facebook. Les mando muchísimos saludos, muchísimos abrazos. A Carlitos, que me acaba de escribir ahorita para decirme cositas bonitas, también un abrazo y un beso. Espero que te la sigas pasando bien en el DF, mucho cuidadito. Que se cuide bastante, que anda por allá. Así es.
Así es, chicos. Y bueno, muy bien. Los seguimos invitando a que participen. Por favor, estén al pendiente de este súper taller que va a haber acerca de la salud mental y de la psicopatología criminal. Obviamente aquí nos enfocamos en este programa hoy, el día de hoy, hablar acerca de la sociopatía, del trastorno antisocial, pero el viernes, el 2 de octubre, va a ser dedicado totalmente a la salud mental. Así es, el día 3 de octubre tendremos el taller propiamente donde hablaremos de lo que es la psicopatía. Y es importante señalar como punto final que el psicópata es muy raro que vaya a terapia. Sí, generalmente no llegan, no nos llegan, no son clientes potenciales. Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Porque como el castigo no les funciona, como las normas, como las reglas sociales no están escritas para él. Sin embargo, podemos darle algún tipo de conducta o, pues no de conducta, sino como de, ¿cómo se podría decir? Apoyo. Un direccionamiento. Dirección. Esa es la ya lo mencionaban hace rato, no todo el psicópata es malo. Digo, hay muchos psicópatas bastante buenos y que han hecho cosas impresionantes. Yo me voy mucho a la cuestión Gandhi. Sí. Gandhi fue un psicópata hasta cierto punto, o más que psicópata, sociópata, ¿no? Porque desafió todo un sistema. Entonces ahí entra también la psicopatía o sociopatía en aquellas personas que tienden a desafiar sistemas. Así pero es. Lo hacen con una connotación totalmente positiva, o con un logro diferente a dañar a los demás, ¿no? Así es. Hablábamos también acerca de las 10 profesiones que prefieren los psicópatas, y yo mencioné nada, todo depende del nivel de maldad con el que se tenga y de la vida que se tuvo. O sea, si tuviste una vida violentada, pues obviamente tu reflejo o lo que vas a devolver a la sociedad pues es violencia. Si tienes una vida pues de alguna manera encantadora. No encantadora ni rosa. Disfuncional dentro de la normalidad, porque digo, no hay familias normales, todas somos disfuncionales, pero dentro de la normalidad pues se puede dar esta crianza, ¿no? Una de las profesiones que más prefieren los psicópatas pues es la de cirujano, médico cirujano. Sí. ¿Y por qué? Pues porque no les da esa aversión que sentimos algunas personas al estar viendo la sangre, las personas pues dormidas en la plancha con ahora sí que todo su intimidad abierto, ¿no? Al descubierto, expuesto. Y pues gracias a ellos tenemos salud, logramos tener muchísimas cosas buenas. Entonces, no todos los psicópatas son asesinos seriales y no todos los asesinos seriales son psicópatas. Exacto, ahí también es importante ese punto, porque de repente puede haber otros motivos por los cuales una persona tiende a tener conductas de ese tipo. Así es. Entonces, no se asusten si por ahí en casita se identificaron con algunas conductas o algunas características de las que aquí mencionamos. Es probable que dentro de tu personalidad pues tengas estas pequeñas, ¿cómo poder llamarlo? Esferas. Sí, rasgos. Esferas de la personalidad. Así es, pero pues no te asustes. Ahora, lo vamos a decir, esta triada en los pequeños, nada más para estar más al pendiente de ellos, lo que es la enuresis, la piromanía, el hecho de que anden quemando por ahí todas las cosas. En Navidad. O el maltrato animal en Navidad, el pino. hay que tener cuidado, mucho ojo con nuestros pequeños, más vale prevenir. Entonces, lamentar. Si ustedes tienen alguna duda, acérquense por favor a la asociación. Mi compañero Oscar, ¿en dónde te podemos localizar? Yo estoy ubicado en Las Fuentes, calle Casuarín, no, perdón, calle Nogal, número 55, ando a mi domicilio. Sí. No. Oh, por Dios, qué fuertes declaraciones. Nogal 55 en Las Fuentes, a una cuadra del DIF. Al número de teléfono 517-6551, celular 351-107-7168. Ando con los cables norteados. Perdón, la psicopatía me delata. Al momento de dar datos personales y consultas, no. Búsquenos por favor a través de la página de Facebook, Psicólogos Perfecto. En Acción, inbox, y ahí derivaremos en caso de que nosotros no podamos con algún otro especialista y en caso de que sí, también. Un consenso ¿qué dijo? A derivar a ver, pausa y oh my god, el día de hoy mis compañeros están un poco impacientes o no sé qué es lo que les esté pasando. Por favor, vamos a celebrar el cumpleaños de Vasco. Sí, es eso. Sí, es como si Dios junta, Dios junta. Entonces, bueno, les vuelvo a recordar el taller 2 y 3 de octubre. Así es, en el salón de eventos del Hotel Fénix. Por favor, acérquense a la página de Psicólogos en Acción, denle like, igual a la página de tabandú.com. Nos pueden encontrar por Facebook, a cualquiera de nosotros, por ahí estamos, el mío, se los paso, Norma Campos.
grupo. Si requieren alguna orientación, apoyo o consulta psicológica, con muchísimo gusto agendamos una cita. Así es. Luis Adrián García G. Luis Adrián García G. Laura Gabriela Montenegro. ¿Y? Yo estoy como WOZWD. Muy bien. Dios bendito. Así es. Salió la psicopatía en mí. Bien, pues agradecerle al público que está siempre pendiente de nuestros programas, familiares, amigos, gente que nos ve en todas partes. Recordarles que por favor se sumen a darle like nuevamente a la página Tabandú, mandando sus temas, sus sugerencias. Y saludos, ¿a quién quiero mandar los saludos a ustedes? ¿Ya? ¿No? Pues ya mando mis saludos a mi sobrina Michelle, a todo el público, por favor, asistan a este evento, de verdad, no se van a arrepentir. Adriana Oppenheimer es maravillosa. Quienes la conocemos terminamos, digo, si no adorándola, con ganas de volver a estar con ella. Es el nivel de una sociópata que hace que tenga el encanto de su público. Así. Gaby, saludos. Pues no, yo también nada más la invitación, saludos igual a mi familia, tal vez. Tal vez. Sí, así como que no. Les mando saludos, besos a todos los que nos ven por ahí desde casita, invitándolos a esta superconferencia que creo que está muy accesible y va a traer un tema muy de vanguardia, muy, muy bueno. Porque otra cosa que para cerrar con broche de oro es que va a ser, digamos, práctico, para que ahí nos van a dar un manual, nos van a dar herramientas, el curso taller para poder diagnosticar o hacer algo por ahí. Sales con material, sales aparte con una experiencia muy interesante. No con terapia, ojo. No, ojo, no son procesos terapéuticos, así no se hacen. No. Es más que nada información, es más que nada llevar recursos y herramientas para poder trabajar afuera con estas situaciones. Así es. Y multidisciplinariamente, con nuestros colegas abogados, con nuestros colegas criminólogos, criminalistas, y bueno, pues por ahí los esperamos. Muchísimas gracias, como siempre, un beso, un placer. Saludos a Ricardo, nuestro presidente, que nos hizo falta hoy, pero ya lo estaremos por ahí viendo en un ratito más. Entonces, no se pierdan, próximo programa, www.tabandú.com, en punto de las 6 de la tarde. Gracias, chicos, allá en cabina. Gracias. Sociópatas detrás de cámaras. Los queremos. Corazón. Thank you.